twice. Somebody calls you, you answer quite slowly. The girl with the lightest curve eyes. Cellophane flowers of yellow and green. Towering over your head. Look for the girl with the sun and her eyes. And you're gone and you're gone and you're gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. La da da da. It makes me lullabies. Everyone smiles as you dream past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Your head in the clouds, and you're gone, and you're gone, and you're gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. La da da da. With plastic and filters, we look in glass tires. Suddenly someone is dead at the tin steel. The girl with the sun, with the sun in her eyes. The girl with kaleidoscope eyes. Sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. La da 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 da. Takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know that she's half crazy. And that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And yes, when you mean to tell her that you have no love to give her, and she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you always been her lover. And you want to travel with her,
and you wanted trouble blind, and you know that she will find you, for she touched your perfect body. Would you mind? And Jesus was a sailor when he walks upon the water. He spent a long time watching from his lonely wooden tower, but when he knew for certain only drowning men could see him, he said all men shall be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky will open, forsaken, almost human. His infinite your wisdom like a stone. And you wanted trouble with him, and you wanted trouble blind, and you know that she will find you, for you touch your perfect body. Would you mind? And you wanted trouble with him, and you wanted trouble blind, and you know that she will find you, for you touch your perfect body with your mind. No sé, pero a veces quisiera encontrarlo así frente a frente, para ver si es capaz de mirarme fijo al interpelarlo. Ya que de coraje, ¿cómo lo pintas? ¿O crees que he nacido para vivir temblando? Soy mucho más hombre de lo que sabes. Desde hoy, día y noche, lo voy a andar buscando. Y donde se cuadre, ya me vas a ver. Total, ¿para qué sirvo? Sin ella mi vida no es vida ni es nada, no sé más quién soy. Total, ¿para qué sirvo si mi alma está herida? Si no hay madrugada que me haya dormido, me encuentro perdido, ¿no ves cómo estoy? Pensé muchas noches en no hacerle caso, dejarlo tranquilo, perdonar su acción, y no hallo remedio. Mis horas las paso cerrando los puños con esta obsesión. Hablo mi experiencia, por eso ahora luché para ser fuerte, no lo quise ver, y todo es inútil. Mis ojos la lloran, tendré que perderme por esa mujer. Total, ¿pa' qué sirvo? Sin ella mi vida no es vida ni es nada, no sé más quién soy. Total, ¿pa' qué sirvo si mi alma está herida? Si no hay madrugada que me haya dormido, me encuentro perdido, no sé más quién soy. Gastón Rodríguez, Marcos Meléndez, dous mestres da bohemia coruñesa, moita noite, moita música, moito corazón, tiñades que acabar sendo tangueros. Sí, más que acabar, yo creo que empezamos siéndolo, ¿no? Uh-huh. Y lo que ocurrió fue que en un momento encontramos
la manera de expresarlo y poder formar el grupo, el disco, bueno. Pero ya desde hace muchísimos años, ya desde que nos conocimos, yo creo que nos dimos cuenta que en algún momento iba a ocurrir. Era o destino. Es muy probablemente, sí. Pero destino hay que buscarlo, Marcos, porque ti, eso, hai moitos anos, digamos que nunha clave postmoderna, principiaches a demostrar admiración por estas músicas atlánticas, Bolita de Nieve, logo chegou todo o tempo dos Doré, pero naquela época era máis ben performance. Agora es quen de transmitir os sentimentos, de contar con esa afinación perfecta. Foi unha viaxe maravillosa. Foi inconsciente tamén. Non fui consciente de nada. Non está... así como Gastón ten as ideas moi claras, eu non as teño tan claras. Pero que sí sei que é algo que non podes evitar. E cando estás cantando un tango, a letra, a historia, as sensacións que percibes e que as faz túas, bueno, xa teño uns anos. Claro, porque entón, hasta que non che dá un par de golpes a vida non si podes cantar tangos. Si tens 30 anos, pois sí, podes cantar tangos, pero non ca convicción. Non co modo... En fin, é diferente. Ahora sí que son máis consciente. De hecho, los cantaste cuando tenías 30. Claro, sí, pero insisto, aquela era performance, era actuación, agora eu creo que é sentimento. E ti, Gastón, es un rapaz escarranchado. Explícame, ¿no? Tens unha elegancia natural. Pero digo, no sé qué es escarranchado porque tens un pé aquí e outro pé en Buenos Aires. Tiveches unha formación de jazzmen, de rock and roll, pero todos os arxentinos acabades tarde ou cedo encontrándovos co tango. Sí, realmente el tango también a lo largo de estos últimos años, o bueno, casi medio siglo podemos decir, también trascendió a su propio origen, ¿no? Y se convirtió en una música internacional. Sobre todo en las maneras de tango que tocamos muchas veces los que estamos fuera de Buenos Aires, son o bien mezcladas con las músicas de los lugares donde estamos, o bien, en mi caso, con el jazz. No es tanto la búsqueda del origen de donde tú has venido, sino como el encuentro con una música que te permite expresar pues tu discurso. Marcos, ¿e cando che deu aprobado, Gastón? ¿Cando che dixo sí, ti podes cantar tangos? Uy, no sé. Difícil, yo no sé si habrá sido al revés. Pero... no sé si fue la primera vez que tocamos tango. No sé si fue en aquel camping de. ¿Te acuerdas? Los Borini. No, cuando íbamos los tres. Antes de eso. ¿Y qué camping? Sí, un camping un día. Estaba tocando allí, ¿quién tocaba? Pablo Bicho, me parece. ¿En Corcubión? En Corcubión. ¡Ah! Y ya hicimos nuestro primer tango. ¿Y tú estabas allí? Hicimos, pero... Y ni nos conocíamos. Creo que no. Ven, esto es de muy atrás. Está claro que hay... Pues eso era el 88, podía ser, 87, fácilmente. E de iso que lo dixes ti, Gastón, de do tango que música que trascende, se fai que se converte nunha linguaxe universal, o tópico de que o primeiro lugar de Europa que visitou Gardel, sei que non naceu en Francia, foi Vigo, aquí no vosso primeiro volumen de Tango Bar, Manolo Rivas dá unha noticia extraordinaria, dese tal Roberto Arlt, que decía que o mellor lugar do mundo se cantaba tangos era Coruña. Insisto, o tópico di que esas músicas prenderon aquí e a tua biografía así o subliña. Dicías que a tua avoa tocaba tangos, non? Se mandaba a cantar tangos, como era iso? Sí. Bueno, o piano estaba na casa bella, da miña avoa estaba no salón, pero despois a casa esa tirárona, fixeron outra nova. Ese o piano quedou nun pasillo medio desubicado, sí. E a miña avó, efectivamente, se ponía a tocar e decía, Marcos, ven, a ver, canta este comparsita, canta tamén non sei que. Entón, efectivamente, acompañaba. E quedou ali, o pouso, non? Pero vos sodes un revolucionarios do tango. Onde se viu esa formación, dúas persoas, tío, se tú eches unha guitarra acústica, normalmente tocas a guitarra eléctrica, tango con guitarra eléctrica, onde se viu iso? Gastón.
Bueno, iconoclasta. No estoy ahora tan exactamente al tanto de todo lo que se está haciendo en Buenos Aires. Bueno, y ni hablar en el resto del mundo donde se hace tango. Pero sí, es una formación, yo creo que existe. O sea, con guitarra y voz yo he visto, es una formación posible. Con guitarra eléctrica y voz, menos. Y con guitarra eléctrica tocando recursos de jazz. De jazz así. Y además con guitarra eléctrica tocando recursos de jazz y cantante gallego, entonces sí, somos revolucionarios. Pero yo decía, escritor Roberto, o mejor lugar entonces, del mundo donde se fai tango, aquí a Coruña. En ese sentido sí que somos revolucionarios, claro. É unha formación que supoño que vos entrega a plenitude, de feito si escollestes, pero que ten unha exixencia técnica brutal. Aquí Marcos espido no escenario físicamente, moralmente, entregando o seu corazón, e ti acompañando, facer armonía, facer melodía, e sobre todo esquecerse de todo iso para contar sentimentos e que Marcos recite, diga, chegue ao corazón. Sí, yo fui aprendiendo esa forma también. Desde que estoy con él, así, esta última etapa, la manera que uso para acompañar la música, fui desarrollando pues ciertas técnicas que antes ni me imaginaba. Y me doy, creo que él lo nota cosas también. Hay que no puedes objetivar, ¿no? Hay cosas que salen, pasan porque levamos moito tempo traballando xuntos, ¿no? Simplemente marcando el compás de la canción iríamos juntos. E iso evidentemente chega ao que está perto, porque nas vosas actuacións non podemos falar de público, podemos falar de xente que está compartindo e a comunicación ten que ser total. Cando se produce, atención, vou dar aquí un dato de coñecemento. Din que no jazz, cando a música ten aquel, din que ten swing, no flamenco que ten duende, no hip hop que ten flow, e no tango, cando tango ten tango, que ten. Se usa swing tamén. No. Os lunfardeiros verdadeiros din que ten xeite. Xeite? Sí, señor. Xeite. Non é xeite, é xeite. Bueno, chamalle aquí. No, pero... Entón, aquí estades vos achegando o xeite verdadeiro, afirmando unha vez máis a condición desta cidade como cidade tanguera. Sí, 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 ten xeite, ou xeite, como queres. Vale. Aí me diste unha relación que eu non conocía. As historias que conta o tango, a poesía do tango, é tan forte, tan potente, que é imposible, por lo menos para mí, cantar este texto, un texto de tango... Claro, permanecer inamovible. No puede ser. Los textos se aguantan solos, incluso sin la música, los lees así y funcionan. Eso ya es... Ya está en la mitad del una trabajo. Una infancia sin juguetes, un pasado sin honor. Y claro, te quedas así. La milonga de magnates con sus locas tentaciones. En fin, un exceso sensorial. Gastón, cando editaches este primeiro disco, está a piques de sair o segundo, Tango Bar, ao vivo, fixeches unha manifestación que é totalmente provocadora. Dixeches que estabas tan contento e tan convencido do vosso proxecto que serías quen de tocar Tango Bar en Argentina, sin un tipo de pudor. Sí, estoy esperando la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Realmente. Pero, en fin, hay que estar muy convencidos para na meca do tango levar esta recreación, este reencontro, esta evolución. Sí, en este momento yo creo que podríamos hacerlo. Cuando salió el disco no estaba tan seguro. Ahora lo veo más claro. Pero en todo caso, está desandando. A ver cando me eleva. Claro, tedes que ir. Pero antes, a ver cando imos nós, todos os que estamos implicados en música ambiente, a ese templo tanguero coruñés que se chama O Garufa. Ali tedes unha cita constante co tango, non? Os martes, todos os martes, efectivamente. Xa levamos, canto levamos? Un ano? Desde octubre del año pasado, como 8 meses, así. Bueno, non está mal. Ali se grabou ese disco ao vivo, que está a piques de sair. En fin, a xente toda que teña fame de emocións grandes, de sentimentos planetarios cósmicos, a xente que queira cheirar o xeite, os martes no Garufa. Grazas, mestres, e continue a buenos. Gracias a vos. Thank you.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyos del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al compás de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Que yo, cuando todas las puertas están cerradas y gritan los fantasmas de la canción, Malena canta el tango como ninguna. Malena tiene pena de bandoneón. Gastón Rodríguez. Marcos. Muchas gracias.